Martes 24 de octubre, la Junta Directiva de Sanarate, encabezados por su presidente Augusto Pantaleón y el entrenador Horacio Raúl Cordero, llegaron a un acuerdo para que el estratega argentino tomara las riendas del equipo en lo que resta del torneo Apertura 2017, luego que Héctor Julián Trujillo presentara su renuncia la semana pasada. Antigua Sports durante toda la semana se dio a la tarea de seguir de cerca el desarrollo de la salida de Trujillo y la llegada de Cordero, por lo que tuvimos comunicación con el entrenador de 67 años de edad, quien nos comentó sus expectativas en este nuevo reto profesional en su carrera. La llegada fue que me fue a buscar la gente, el presidente, me fue a buscar, me llamó, estuvo charlando conmigo, tuvimos unas charlas bastante largas. Y después lo que me ayudó a hacerlo fue el cariño de la gente que me dieron el domingo cuando vine a ver el partido de Sanarate y Cela. La gente se portó de maravilla conmigo. Cordero dirigirá a su sexto equipo en la Liga Nacional de Guatemala, tras su paso por Municipal, Comunicaciones, Uchitepeque, Xelajú y la Universidad de San Carlos. También habla de la mística que tendrá la máquina celeste a su cargo. Mira, yo siempre tuve la misma forma de pensar en la forma futbolística, ¿no? No soy el dueño de la verdad ni quiero serlo. Yo, mis equipos siempre salen a ganar los partidos, nada de esperarlo, nada de esperar, nada de a ver qué pasa, jugamos de visitante, jugamos de local, jugamos igual. Así que esa es la mística que yo le quiero imponer al equipo para que tengamos posibilidades de intentar, a pesar de que está muy difícil, pero intentar llegar a meternos entre los seis, ¿no? Augusto Pantaleón, presidente de Sanarate FC, habló de las condiciones con las cuales se llegó a un acuerdo con Cordero y las metas trazadas para el timonel. El proyecto de nosotros es, como yo creo que ya le había dicho, es quedarnos en la Liga Mayor. Y si logramos entrar entre los seis, va a ser más bendición. Para largo plazo, que si nos quedamos, él seguirá su proyecto y estamos a punto también que él se trae a su hombre de confianza, que es un gran amigo, que cuando fuimos campeones ahí en la Aurora, yo le ofrecí una cosa, un subregalo de un vehículo y se lo cumplí, como es Edgar Eladio Estrada, más conocido como El Gato. Cordero llegará de manera indefinida al Sanarate FC, o lo que dure su permanencia en la máxima liga del balompié criollo. La máquina celeste ocupa la octava posición en lo que va de la apertura con 22 puntos, y su próximo rival será Antigua en la fecha 17 el domingo próximo.